Lugares para visitar en Mazatlán. ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas La Perla del Pacífico? Seguramente algún escenario de los piratas del Caribe. Y la verdad es que daremos un recorrido por una locación cargada de paisajes naturales y evocaciones culturales, por lo que se asemeja a la referida película. ¡Empezamos! Si decides visitar México, te resultará inevitable encontrar un sinfín de opciones turísticas atractivas y que brindan experiencias irrepetibles. En el día presente, se dará inicio a un viaje con rumbo al estado de Sinaloa, en las costas del Pacífico. Allí se encuentra una peculiar ciudad mexicana cuya fundación data de mediados del siglo XVI. La parada de hoy es Mazatlán, un reconocido balneario que ha cobrado gran notoriedad y no solamente por contar con extensas y espectaculares costas, sino también por su riqueza cultural. Animada vida nocturna, locaciones que recogen más de un siglo de historia, una gastronomía exquisita y la lista continúa. Mazatlán se encuentra en un punto de prosperidad y esplendor en lo relativo a su sector turístico. Ello se debe a la constante mejora de los servicios ofrecidos a visitantes, así como la diversidad en lo que a entretenimiento se refiere, por lo que hay alternativas para todo el mundo. ¿Estás listo para conocer esta joya del Pacífico? Veamos qué nos ofrece Mazatlán. El recorrido da inicio en el lugar más representativo de Mazatlán, su malecón. Se extiende por más de 20 kilómetros a lo largo de la costa sinaloense y ofrece vistas al Océano Pacífico, siendo así uno de los malecones de mayor longitud a nivel mundial. A lo largo de este, podrás encontrar fascinantes playas que son simbólicas y de lo más atractivo que ofrece la ciudad, expresiones artísticas al aire libre, diversidad de tiendas y establecimientos, y renombrados personajes que vivieron sus raíces en esta ciudad, tales como Pedro Infante, un afamado actor y cantante. Ya estando en el malecón, resulta necesario pasarse por las playas, siendo la más visitada la playa de olas altas. Si bien el nombre parece intimidante, se trata de una opción ideal para la mayoría de turistas. Playa Gaviotas, una alternativa para quienes buscan aguas tranquilas para nadar y relajarse con la familia, que a su vez cuenta con las condiciones propicias para aquellos que disfrutan de los deportes, como el voleibol de playa. Por último, para los amantes de deportes acuáticos como el surf, pueden visitar la playa Camarón Sábalo, pues su marea suele tener una intensidad moderada, por lo que es favorable para los deportes acuáticos. Recuerda, suscríbete en este canal y darle a like, nos ayudas mucho con este pequeño gesto. Seguimos. Asimismo, es posible visitar dos islas situadas frente a la ciudad de Mazatlán. Ambas ofrecen un escenario paradisíaco para turistas. Se puede acceder a ellas a través de embarcaciones, muelles, y si eres un aventurero y gozas de buen estado físico, puedes llegar a ellas nadando. Veamos en detalle estas dos opciones. Isla Venados. Forma parte de un grupo insular de tres islas, estando ubicada entre la isla de Chivos y la isla de Pájaros. Ofrece al turista la oportunidad de nadar en playas de aguas serenas y translúcidas, por lo que resulta idónea para realizar actividades subacuáticas. Para aquellos que están en búsqueda de apreciar la fauna de Mazatlán, en Venados podrán observar diversidad de aves y demás especies. Isla de la Piedra, una opción fascinante a la que puedes acceder a través de muelles o tomando un viaje en catamarán. Vale añadir que este último permite conocer algunos puntos cargados de encanto y magia, como lo son la Cueva de la Garganta y la Isla del Diablo. Igualmente, permite disfrutar de áreas de esparcimiento que van más allá de nadar en sus idílicas aguas, como lo son el snorkel y los paseos a caballo. Si bien todo lo anterior suena increíble, la oferta turística de Mazatlán es diversa y, como ha sido mencionado, tiene un escenario para cada tipo de turista. Lo recomendable sería empezar por un recorrido a través del centro histórico. Esta ciudad goza de gran significancia,
ya que solía ser un puerto para el intercambio de mercancías entre el Virreinato de Nueva España, actual México, y el Viejo Mundo. La zona antigua de esta ciudad ofrece un ambiente de tranquilidad, con edificaciones que ejemplifican la arquitectura tradicional y los espacios culturales como la Catedral, el Teatro Ángela Peralta y agradables cafeterías para sentarse y contemplar a las personas pasear. Ya que pasamos por el viejo Mazatlán, resulta imprescindible visitar la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, siendo este el templo católico de mayor relevancia para los mazatlecos. Su construcción concluyó a finales del siglo XIX. En su infraestructura puede apreciarse la inspiración de estilo gótico y algunos destellos del neogótico, siendo una maravilla arquitectónica en todo su esplendor. En las cercanías de la catedral se localiza un establecimiento de helados o nieves, como le llaman los mexicanos, que es famoso por la singularidad de sabores que ofrecen, siendo el helado de queso uno de los favoritos. No debes marcharte sin darles una oportunidad. Otra locación que merece una parada obligatoria es el Teatro Ángela Peralta. La edificación recibe este nombre en honor a una reconocida soprano de origen mexicano, cuya voz era única y logró recorrer el mundo. Esta mujer fascinó al público europeo en tres ocasiones, conquistando escenarios en San Petersburgo, Roma, Madrid y muchas ciudades más. Ángela Peralta Castera muere en Mazatlán, padeciendo una epidemia de fiebre amarilla a sus 38 años. Es así que el teatro más importante de la ciudad recibe su nombre desde entonces. Vale decir que este fue restaurado en 1990. Algo que distingue a Mazatlán son sus numerosas plazas. Estas suelen ser de pequeñas dimensiones y poseen preciosos jardines y demás espacios. La mayoría se localiza en el centro histórico. Algunas de las más famosas son la Plazuela República. Quizás se trate de la más afamada y simbólica de la ciudad sinaloense. Algo que le caracteriza es que se encuentra rodeada de importantes edificios, como lo son la Catedral y el Palacio Municipal. A su vez, cuenta con un fascinante kiosco o caseta. Plaza Machado. Se trata de la más antigua de Mazatlán, pues su construcción data de 1837. Una recomendación es dedicar una noche a esta plaza. En ella se encuentran ubicados restaurantes, lugares de ocio y puestos de artesanías. La atmósfera que envuelve a la Plaza Machado durante el crepúsculo es animada y llena de música. Plazuela Hidalgo. En los terrenos que hoy ocupa esta plaza, solía funcionar el primer mercado de Mazatlán, que fue una ciudad portuaria en la época de la colonización. El dato anterior permite dilucidar que esta plazuela figura entre las más antiguas de esta ciudad. La siguiente parada corresponde a una opción ideal para la familia. Se trata del Acuario de Mazatlán. Este es quizá uno de los lugares de mayor atractivo para los turistas, ya que ofrece una experiencia inigualable. Se ha enfocado en plasmar e instruir sobre la flora y fauna que habita bajo la superficie, incluyendo especies de agua salada y dulce. Algo a destacar es su área dedicada a juegos ecológicos. Permite a los pequeños divertirse mientras aprenden métodos para conservar el medio ambiente de la mejor manera posible. A su vez, cuenta con una cabaña o palapa que puede rentarse para celebraciones. ¿No te apetece celebrar un cumpleaños en este lugar tan ameno y encantador? Para aquellos que disfrutan de caminar senderos, Mazatlán cuenta con un mirador llamado El Faro, situado en la cima del Cerro de Crestón y a poco más de 150 metros de altura. Es considerado el faro natural más elevado del mundo. Acceder al faro es gratuito. La subida es relativamente empinada y suele tomar unos 40 minutos llegar hasta la cima. Desde allí, se puede gozar de una vista panorámica de Mazatlán, el Océano Pacífico y las playas. Algo icónico es tomarse una foto en el puente de cristal que se encuentra en la cima. Vale acotar que se debe pagar un pequeño monto para acceder a este. Ya que se ha mencionado un lugar digno de retratar,
Es oportuno agregar que la ciudad tiene otros puntos igualmente fascinantes e ideales para los fanáticos de las fotografías. Vale añadir que las siguientes opciones se localizan en el centro histórico. El primero es el Callejón Liverpool. Consiste en una calle que toma inspiración de la calle Liverpool, en Inglaterra, y la cultura británica, presentando algunos íconos londinenses como lo son las cabinas telefónicas y algunas referencias a The Beatles. Es un pedacito de Londres en México. La segunda opción es la calle Ángel Flores. Está repleta de vibrantes y pintorescas viviendas, siendo reflejo de la atmósfera vivaz que envuelve a Mazatlán. Se le conoce como la calle más colorida de la ciudad. La calle Ángel Flores conduce a la alberca de agua salada, a la que se puede acceder libremente. Como su nombre lo indica, esta piscina se llena con agua salada. Vale decir que su profundidad varía en relación con las subidas de la marea, pues tiene un punto de conexión directo con el Pacífico, una opción agradable para los días de calor. Finalmente, vale añadir que el transporte público es diferente y hay un bus que recorre el malecón de extremo a extremo. La atmósfera gastronómica, como suele ocurrir en ciudades de costa, consiste en pescados, mariscos y demás platillos típicos de Mazatlán, como el ceviche de sierra. Con esta información en mano, no queda más que invitar a los viajeros a conocer la perla del Pacífico y disfrutar de las maravillas que le aguardan. Nos vemos en el próximo video.